No asistió, como usted bien dice, la oposición. De cualquier forma, estuvimos en una reunión con el gobernador, con alguno de su equipo de su gabinete, ministro, y aprovecharon para invitar a algunos industriales y empresarios que habían viajado en estos viajes que el gobernador estuvo en el exterior del país, en esta ronda de negocio, en esta ronda de poner en valor toda la producción local y regional, así que no. Realmente muy 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 importante, muy muy informativo. A veces uno no tiene la real dimensión. Sí, lo hemos pedido también desde la Cámara de Diputados y los legisladores a nuestros empresarios que cuenten por los medios, que digan, hay cuatro o cinco ejemplos muy claros: el tema de Juan Longo con el vino, el tema de Jerez con la producción citrícola, con la producción de tuna, con la gente de los emprendimientos de Belén con la nuez, la gente de las especies de Santa María. Realmente llama mucho la atención gente que está trabajando mucho, que está aumentando mucho su producción, y gente que a la vez, para los fines también de la gestión de gobierno, va generando mano de obra, va generando puestos de trabajo, y bueno, esto también nos va permitiendo mejorar la situación de los catamarqueños. Como presidente de bloque en diputado de Frente de Todos, ¿cómo toma esta controversia en cuanto a minería entre oposición, oficialismo, y que finalmente se los convoque y no vienen a esta reunión? Miren, nosotros tenemos una posición con la minería. Los 8 años que estuvo Lucía Corpazzi y los 2 años que lleva Raúl Jalil, tenemos una posición política, tenemos un proyecto político en donde la minería es uno de los ejes productivos, así que nosotros vamos a defenderla, vamos a seguir trabajando con esto. ¿Se acuerda cuando nosotros llegamos al gobierno? Catamarca era un Andalgalar, eran llamas, solo había expresiones antimineras en Tinogaste, era una situación muy conflictiva. Se fue trabajando, la gente fue viendo los resultados de la minería y sin lugar a dudas que se ha mejorado, se va a seguir mejorando. Así que bueno, esto, que la oposición venga o no venga, también marca una posición, ¿no?